me acuerdo de un exorcismo en que estaba levitando, se estaba levantando el joven Espere, que... espere, padre, esto es fuerte. Yo sé que usted lo cuenta con mucha naturalidad porque es su vida, su experiencia, pero usted se está refiriendo a un ser humano que literalmente está flotando en el aire como las típicas películas de exorcismos, Sí, el sí, sí, exorcista sí, mismo, sí. ¿verdad? Sí. Sí, y que además, para más inri, estaba levantando con los pies a un mexicano auxiliar mío en el ministerio, que era muy corpulento, alto, de 1,80 y bastante, y fuerte. Entonces le dije, tú siéntate en los pies para que no se vaya a levantar. Vamos, que se levantaba, que me lo levantó al otro también, ¿no? O sea, que se fueron los dos para arriba. Para arriba, se iban los dos para arriba. Entonces, pues en ese exorcismo, la madre se le rompió el corazón. Padre, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia en el canal. Es un gusto el poder. Además, pues me dijo usted que estaba en Guatemala Así es. y yo me siento muy americano desde que la Virgen en un exorcismo me nombró guadalupano, ¿eh? Me dijo que tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, a partir de ahora quedas nombrado guadalupano. Así me Vaya. lo dijo ella. Fue un día muy bonito porque estaba atendiendo a una mujer que había recibido un maleficio de su suegra y futura cuñada, para que no se casara con el que luego se casó. Y entonces estaba poseída, tenía una posesión gravísima. Ha sido de los casos que yo he tenido más impresionantes. Por ejemplo, esta descubrió que estaba poseída en una misa, que fue, empezó a sentirse mal, preguntó dónde estaba el baño y cuando estaba acercándose al baño, salía del de caballeros un sacerdote, vomitó 13 ranas pequeñas vivas. El sacerdote al ver eso salió zumbando. Entonces ella le pidió ayuda y el otro dijo, no, no, no puedo, no puedo. Una segunda arcada, 7 ranas y una tercera ya en el inodoro, 3 ranas. Entonces, pues, claro, cuando luego volvió y se encontró en una sala de visitas descompuesto al sacerdote en cuestión, pues le dijo, no, no, no me diga nada, no me diga nada. Estaba verdaderamente escombolto, que dicen en Italia, ¿no? Pues descompuesto sería la No es palabra. para menos, ¿verdad? Y claro, no es para menos. Pues esta mujer, el día de su liberación fue tal día como el 12 de octubre, de noviembre, de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Y justo a la hora de la misericordia, que eran las 9 de la noche aquí en Madrid, las 3 de la tarde en Guadalupe, en la Basílica, fue cuando la Virgen dijo, ha llegado el momento de tu liberación, quedas liberada. Y la liberó. Fue cuando luego después dio una serie de indicaciones, a mí me nombró guadalupano. Y yo siempre le había tenido mucha devoción, he predicado mucho esas apariciones a San Juan Diego y esto. Y bueno, y cuando estuve pues, en México, pues me regalaron esta imagen que la suelo utilizar en las grabaciones porque pues soy guadalupano, que quede que le diga. Entonces, pues esa es la cuestión. Y digo que estoy encantado de estar con ustedes y bueno, pues a lo que a disposición. Tampoco tengo muy claro por dónde va a discurrir la conversación, pero bueno, que ya irá surgiendo. Pues mire, lo Para que eso está vamos a hacer usted. en esta conversación, a ver si le parece bien, es empezar hablando de sus experiencias en este ministerio del exorcismo. Ya sabemos que, pues así somos los seres humanos muchas veces, tampoco se nos puede culpar que nos guste, pues, ese tipo de manifestaciones sobrenaturales o preternaturales, como sería más correcto llamarlas, ¿no? Entonces sí que vamos a hablar de este tipo de experiencias. Pero también hacia la segunda parte lo que vamos a ver es, bueno, pues esas seis puertas que dan título a su libro, cómo mantenerlas bien cerradas para que el enemigo no pueda entrar en nuestras vidas. Así que vamos a darle a la gente pues un poquito de todo, un poquito de Muy esas bien. experiencias que tanto buscan, pero también un poquito de teología, de catequesis. Y quisiera empezar, si me lo permite, padre, hablando de la experiencia que usted y yo acabamos de vivir justo cuando nos conectamos. Y antes de empezar la grabación, es decir, hace escasos minutos, yo le cuento que he ido a buscar
mi rosario, es el rosario que yo utilizo, yo lo rezo todos los domingos con mi familia antes de misa y en ocasiones también entre semana en familia nos reunimos. Lo tengo en mi altar, un altar donde está la Virgen de Fátima y otros santos, etcétera, y simplemente pues lo agarro, hablo con la Virgen, beso mi rosario, como siempre, y en ese momento el rosario se me parte en dos en las manos. Y bueno, yo no le doy mayor importancia, lo que hago es que en una de estas cuerdas, como una especie de macramé, lo vuelvo a atar con mi mano, lo arreglo y listo, ¿verdad? Y cuando le comento al padre Luzón lo que me ha pasado, pues el padre Luzón me da una explicación que le pediría, por favor, padre, que nos la vuelva a dar, porque yo no me lo esperaba, no lo conocía, y me parece muy significativo de la importancia que tienen este tipo de conversaciones, más allá del morbo que puedan generar para la audiencia, ¿verdad? Sí, es que es muy frecuente que cuando uno, hombre, las personas que son personas que tienen una relevancia porque están, son youtuber o cosas así, pues entonces son personas que si procuran hacer el bien, pues los satanistas se descomponen. Y entonces es muy frecuente que hagan maleficios contra esas personas. Entonces, ¿y cómo se detecta? Pues si esa persona está siguiendo un camino cristiano, pues es muy frecuente que, por ejemplo, pues se le rompa el rosario inexplicablemente, se le desprenda una medalla y dice, no, si no ha podido salir, no, ha salido, pero se desprende porque se está poniendo en evidencia, manifestando que ha parado un hechizo. Y entonces se rompe el objeto en cuestión, que luego hay que recomponerlo, ¿no? Y se rompe manifestando que efectivamente te ha defendido de un ataque. Sí, es muy importante de ir protegidos, sobre todo si uno procura seguir un camino de fe y se mueve en ambientes que puede haber gente pues, que pueda querer atacar, ¿no? Cuando uno está protegido, pues no hay nada. Hace poco me vino una persona a la parroquia que quería confesarse, porque me decía que había hecho, ¿y por qué quieres venir aquí a esta parroquia? Confésate en la tuya. Y me dice, no, es que he hecho una cosa de brujería, y eso usted que ha sido exorcista, yo fui exorcista entre el 1995 y el 2015. En esos años, pues habré tenido más de 15.000 intervenciones exorcísticas, ¿no? Que es mucha experiencia. Por eso, cuando dejé y el obispo me pidió que formara a los exorcistas, dije, pues ya sé lo que voy a hacer, porque no hay ningún manual de exorcística en la historia de la Iglesia. Y este, el de las seis puertas, es el primer manual de exorcística. Es un manual de exorcística. Explica desde la doctrina cierta de la Iglesia para todo tipo de públicos, no solo para sacerdotes, sino todos los públicos, se entiende perfectamente, pues todos los fenómenos que uno puede encontrarse en este ámbito de lo preternatural y cómo combatir esos ataques de los inmundos, ¿no? Lo preternatural, una cosa es lo natural, que es lo que podemos hacer los humanos, lo preternatural, lo que está por encima de nuestras posibilidades, pero que no es divino, que es lo que pueden hacer los ángeles, los buenos y los malos, y finalmente lo sobrenatural, que es lo que solo puede hacer Dios. Entonces, pues este es un ámbito de lo preternatural. Bien, pues esa es... ¿Qué pasa con ese chico que le llegó buscando? ¿Qué fue exactamente lo que le había sucedido? Él había hecho magia negra personalmente. Él había sido el que se puso a disposición de algún brujo. ¿Cómo fue? Sí, es que efectivamente cuando las personas nos metemos en charcos, pues abrimos puertas. Esta persona, que no era un chico, era una mujer, pues había ido a un brujo. Aquí un brujo muy conocido en Madrid, porque está una calle relativamente cerca del noroeste, y que, bueno, pues los que tenemos relación con estos temas, pues lo conocemos. Un brujo que va por las calles repartiendo una tarjeta diciendo que hace todo tipo de trabajos, incluso de muerte, y nadie le dice nada, ¿no? Bueno, fue a pedirle un hechizo de muerte contra una persona. Y este brujo le dijo, espérese. Echó sus runas, hizo sus averiguaciones satanistas, y le dijo, mire señora, yo no le puedo hacer este trabajo. Yo le pago lo que sea. Y mire, no es cuestión de dinero. Es cuestión de que ese señor está protegido. Y si yo le hago una maldición,
podemos morir usted y yo. Por eso es tan importante estar protegido. Estar protegido no solamente es tener cerrada la primera puerta, sino las otras cinco también, ¿no? Uh-huh. Pero la más importante es vivir en Dios, claro. Este es un tema que, bueno, me decía usted de experiencias. Vamos a ver, yo mi primera experiencia, recuerdo un retiro de sacerdotes en que estábamos un montón de 7 u 8 exorcistas entre ellos, y el predicador nos pidió a 2 de los exorcistas que diéramos un testimonio. El otro explicó un poco cómo es este ministerio, y en mi caso lo que les dije fue simplemente, miren, yo tengo un problema desde que me han nombrado exorcista, es que estoy perdiendo la fe. Todo el mundo dio un respingo en el asiento, era después de la comida, la hora de la siesta, ¿no? Y entonces, pues, dio un respingo y aclaré, para no provocar cortes de digestión, ¿no? Pues aclaré diciéndole sí, porque fe es creer lo que no se ve. Y desde que estoy en este ministerio me estoy encontrando, viendo lo que yo antes creía. Pero hay muchas cosas que no necesito creerlas. Por ejemplo, no necesito creer en la intervención inmediata de la Virgen cada vez que se la invoca. Porque lo ha visto, ¿verdad? Es que siempre, cada vez que... Hay una oración de San Bernardo, se llama el Acordaos, si acordaos, memorare, es el memorare, una oración muy antigua. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguien que haya acudido a ti no lo hayas atendido inmediatamente. Esa es la experiencia que yo he tenido. Yo, hombre, no siempre en todos los exorcismos o todas las oraciones de liberación le pedía a la Virgen que interviniera para algo especial, pero cada vez que estaba en un apuro, inmediatamente la llamaba. Y es increíble, porque es que enseguida, o sea, en el instante, empezaba el poseído, se ponía así, se alejaba y decía, no, ella no, ella no, ella no, nunca la llaman por su nombre, tienen tal odio, ella no, ella es la reina, ¿no? La pueden llamar la reina también. Entonces, ella o la reina no, huyen como ratas. La majestad que tiene la Virgen Santísima y el corazón materno que siempre acude en nuestro auxilio. Es impresionante. Y siempre va con San Miguel a su derecha, que le hace el trabajo sucio, podríamos decir, de expulsar a los demonios y tal, ¿no? Pero sí, a mí las experiencias más bonitas ha sido ir comprobando cómo Dios nos quiere, cómo nos ayuda a afrontar, porque uno dice, ¿y cómo un Dios tan bueno y un Dios tan poderoso puede permitir estas cosas tan crueles? ¿No? Pues mire, muy sencillo, porque nos ha hecho un mundo de seres libres. Y Dios tiene 2 opciones. Cristo lo explicó poniendo una parábola, como decía siempre, que explicaba las cosas más profundas, como es la libertad humana, con una parábola aparentemente sencillísima, el trigo y la cizaña. Es decir, le preguntan, ¿pero por qué no arrancas la cizaña? Y dice, porque me llevo el trigo por delante. Para arrancar la cizaña, tengo que suprimir la libertad. Y si suprimo la libertad, me cargo la posibilidad de que los que de gente de buena voluntad puedan salvarse. O sea, Dios tiene 2 opciones. Mientras Él sabe que todavía hay gente que se quiere salvar, el mundo va a seguir existiendo. En el momento en que vea, como dijo Jesucristo, le preguntaron, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Y Él dijo, eso no lo voy a decir. Pero en otro momento dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Porque ya no habrá nadie más que quiera salvarse. Ahora mismo está muy en boga las doctrinas milenaristas, ¿no? Que dicen pues, que va a haber, que Cristo va a venir, una segunda venida, y luego ya que será el fin del mundo. No, eso está condenado por la Iglesia. Cuando se habla en la Biblia del milenio, lo que se está hablando es que va a haber un momento de la historia de la humanidad y que parece que va a ser ahora, después de la gran purificación, va a haber un momento en que se va a dar un especial reinado de Jesucristo,
en la tierra, pero no porque venga físicamente, sino porque su doctrina, el Evangelio, va a estar especialmente presente entre los hombres, porque va a haber una purificación inmensa. Zacarías lo explica. Dice, heriría al pastor, Zacarías 13:7, y se dispersarán las ovejas. Y he aquí que vengo a purificar a mi pueblo. Morirán las dos terceras partes de la humanidad. Eso no ha pasado hasta ahora nunca. Y la tercera parte que quede, la pasaré por el fuego, se acrisolará como el oro, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es lo que la Virgen en Fátima habló del triunfo de su corazón inmaculado. Va a haber una etapa de especial triunfo después de esta etapa de gran apostasía. Hace un año y pico, el libro Las seis puertas lo publicó hace 6 años. Este lo saqué hace un año y pico. El Covadis Ecclesia, donde explica la gran apostasía. En la situación en que estamos, que está profetizada por el propio Jesucristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, y ha habido muchas revelaciones privadas a santos que han hablado de este momento, y desde hace 200 años la Virgen viene instándonos a la conversión desde las apariciones de Santa Catalina Labouré, la Medalla Milagrosa, 1830, luego 14, 16 años después en la Salette, 1846, luego 12 años después en Lourdes, después en Wisconsin, después, o sea, ha ido habiendo cada 10 años más o menos una aparición de la Virgen, siempre con lo mismo, siempre diciendo las grandes desgracias que van a pasar en el siglo XX se deben al pecado, llamada urgente a la conversión. Y ya desde 1960, a las puertas del comienzo del Vaticano II, empiezan ya unas apariciones, no cada 10 años, sino en muchísimos sitios y muchísimas apariciones de la Virgen, siempre con el mismo mensaje, llamada a la conversión. Han sido aprobadas por los obispos en muchos casos, como en Akita, en Ruanda, en un montón de Lourdes, en Fátima, etc. Pues siempre con el mismo mensaje, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en un momento en que los demonios están especialmente sueltos, también porque durante el siglo XX el reaccionalismo se metió en la exégesis bíblica, en el estudio de la Sagrada Escritura, diciendo que todo viso de espiritualidad o de religiosidad o todo viso de milagro es un mito que hay que quitar. Entonces quitaron de la Biblia todo. Con lo cual, claro, si tú quitas lo espiritual, quitas a los ángeles, los buenos y los malos. Deja de existir el diablo. Los seminarios no nos han hablado del diablo. Tú vas a un porcentaje muy grande de sacerdotes y dices, no, eso es psicológico. Vete al psiquiatra o vete al psicólogo. Y entonces, claro, es una pena porque la gente, al no ser atendida en la iglesia, acaba yendo a brujos. Quisiera, ya que usted tiene tantas experiencias, han sido muchísimos años ejerciendo este ministerio, ¿no? ¿Usted me podría contar cuándo es la primera vez, la primera que usted recuerde al menos, en la que usted tiene una manifestación preternatural durante un exorcismo en la que usted dice, ¿qué es esto? O sea, de estas que le rompen a uno los esquemas, aunque ya vaya mentalmente preparado para encontrar eso, pero que verlo por primera vez... Sí, pues, por ejemplo, recuerdo, empecé a ejercer el ministerio en Córdoba y luego lo seguí en Madrid con intervalos. Recuerdo, pues, una vez que estando en una casa, había un muchacho que luego descubrimos que es que la abuela le hacía vudú, le venía haciendo 20 años al chico que empezó con 12 años y ahora tenía 32, le hacía vudú para fastidiar a la nuera. Entonces yo me entrevisté con la abuela, que fue complicado conseguirlo y tal. Era regente de una casa de citas, no sé si se dice así allá en su tierra. Pues no sé exactamente cómo se dice, pero se entiende, yo creo. Bueno, fui a una hora en que no estaban trabajando y me entrevisté con ella. Y bueno, aquello fue tremendo porque, y curiosamente, a los 2 días me llama el hijo para decirme que su madre había fallecido. Y digo, ¿de qué?
Y dice, ¿de nada? Dice el médico que de nada. Yo estoy convencido de que en esa conversación empezó a recular, empezó a convertirse y el diablo, que tenía derecho sobre ella, porque claro, había hecho muchas cosas satánicas, pues quiso matarla para evitar, impedir que se convirtiera. Yo siempre he rezado por ella porque creo que está en el purgatorio. O sea, que se ha podido salvar. Si no, no la habría matado el diablo, ¿eh? O sea, que en ese momento. Bueno, pues las cosas que le sucedían al muchacho eran tremendas, eran tremendas. O bueno, un poltergeist, me acuerdo, estando en una parroquia que me vino una familia y tal, y entonces que había montado un poltergeist en la casa, y luego descubrimos que es que la niña, que yo le dije, bueno, y su hija habrá hecho ouija, tal, uy, que va, nuestra hija no ha hecho ouija, que va, tal. Bueno, la niña llevaba año y medio haciendo ouija todos los días con su amiga en esa habitación. Ajá. Y se les habían aparecido todos los demonios posibles. Y claro, era tremenda la situación, ¿no? Bueno, ahí empezó a ponerse, me acuerdo, por ejemplo, de otro, estando de vacaciones en casa de unos primos míos, que me dejaban una casa donde he escrito mucho, porque me dejaban, esos días estaba esa casa vacía y yo podía organizarme de manera que tenía mucha paz y mucho recogimiento para concentrarme, escribir el libro este de las seis puertas, lo que había allí, tal. Bueno, entonces, pues fui a ayudar en la parroquia donde estaba veraneando, pasando unos días de descanso, y al acabar la misa me vinieron dos mujeres. Una, que era carismática, de la Renovación Carismática, dijo, padre, esta señora quiere hablar con usted. ¿Y de qué? Dice, esto a solas. Entonces eché a todo el mundo de la sacristía, nos quedamos. Dice, sí, es que ha sentido que usted tiene que rezar por ella, es que ella está poseída. Digo, uy, pues a ver si se va a montar aquí el número. Y efectivamente, se montó. Entonces empecé a orar, le impuse las manos, saltaron los demonios, entonces frené, porque estaban todo el público que había echado de la sacristía, estaban esperando en la puerta, y digo, como empiecen a oír gritos, aquí salimos en los periódicos. Entonces frené el tema y dije, bueno, voy a hablar con el obispo, porque yo aquí no soy exorcista en esta diócesis, para ver qué hacemos. Efectivamente, el párroco habló con el obispo y me pidió que la atendiera y tal. Y el primer día que la fui a atender, antes de exorcizarla, le dije, mira, lo mejor es que te confieses y tal. Y cuando ya le estaba dando los consejos, lo estábamos haciendo en el despacho parroquial. Yo había dejado la puerta por precaución abierta, por si tenía que salir zumbando, claro, porque no las tenía todas conmigo. Entonces, pues, de pronto le cambia la voz, se le pone voz de hombre y empieza a decirme, estaba yo dándole los consejos, y me empieza a decirme, qué mentiroso que eres, ¿no? En isleño. Ajá. Qué mentiroso que eres. Y así a la tercera pegó un brinco y se me abalanzó. Entonces yo salí por la puerta zumbando y fui a buscar a los que me iban a acompañar. Vamos a reducirla porque ha entrado en trance. Bueno, luego se lo conté a otro compañero exorcista que tenía mucha experiencia, y pues yo en ese momento era bastante bisoño todavía, y me echó una bronca monumental. Me dijo, ¿por qué te has ido? Y digo, hombre, estaba muerto de miedo, ¿cómo no me iba a ir? Pues vamos, y dice, no, me dijo, el miedo, el que tienen los demonios a tu poder sacerdotal. La próxima vez le dices en el nombre de Jesús, déjale acabar la confesión. Y el que se va es él. Y les puedo asegurar que desde ese día nunca me he ido de ningún sitio. Los que se han ido son ellos. Pero yo no sabía que tenía ese poder, mandándole el nombre de Jesús. Entonces, claro, todo esto, porque claro, en el seminario no te enseñan nada de estas cosas. Entonces, yo había aprendido, cuando estudié, como soy filósofo, dediqué 6 años a hacer la tesis de filosofía sobre Santo Tomás de Aquino, que es el doctor angélico, es el que mejor ha tratado el tema de los ángeles en la historia de la teología. Entonces, eso me dio muchas armas para saber cómo son los demonios, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo pueden intervenir, hasta dónde pueden llegar, hasta lo que no pueden, tal.
y lo mismo las almas de los difuntos. ¿Cómo pueden intervenir? Que eso pasa también. A veces se produce mediumnidad, conexión con los muertos, y muertos que no han aceptado su muerte tratan de conectar con vivos que han sido atacados por la muerte. Se produce esa conexión por parte de los espíritus de muerte, los diablos de muerte, y se produce esa mediunidad. Bueno, el saber también lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino, y eso me sirvió luego, que yo no es jamás, yo no pensaba ser sacerdote, jamás se me pasó por la cabeza que iba a servirme esa formación sobre los ángeles y sobre las almas separadas del cuerpo, que me iba a servir para este ministerio, ¿no? Y vaya que sí me sirvió muchísimo, ¿no? Pero bueno, que hay experiencias, ha habido muchísimas. Me acuerdo de un exorcismo en que estaba levitando, se estaba levantando el joven. Espere, espere, padre, esto es fuerte. Yo sé que usted lo cuenta con mucha naturalidad porque es su vida, su experiencia, pero usted se está refiriendo a un ser humano que literalmente está flotando en el aire como las típicas películas de exorcismos, sí, el exorcista mismo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, y que además, para más inri, estaba levantando con los pies a un mexicano auxiliar mío en el ministerio, que era muy corpulento, alto, de 1,80 y bastante, y fuerte. Entonces le dije, tú siéntate en los pies para que no se vaya a levantar. Vamos, que se levantaba, que me lo levantó al otro también, ¿no? O sea, que se fueron los dos para arriba. Para arriba, se iban los dos para arriba. Entonces, pues en ese exorcismo, la madre se le rompió el corazón por el impacto. Es lo que se llama síndrome de corazón roto, que es que se te rompe un músculo y mueres. Pero yo noté que estaba mal. Y le dije, señora, ¿le pasa algo? Y dice, padre, no me siento bien. ¿Te duele el brazo izquierdo? Pues yo pensaba que un infarto. Y me dijo, no. Y dije, bueno, vamos fuera. Entonces le dije, rezad unas Ave Marías y tal. Se quedaron allí los auxiliares, el padre de la criatura y los auxiliares. Y bueno, criatura que tenía 30 años, ¿eh? Tenía orden de alejamiento a su familia, en fin, en ese momento, ahora es un maravilloso padre de familia, ¿no? Pero entonces estaba muy descolocado. Y entonces, pues salí, le impuse las manos, que es lo que me movió el espíritu, impuse las manos sobre la cabeza de esta señora, que le dije que se sentara y tal, y la dejé ahí descansando, volví al exorcismo. Pero yo no estaba tranquilo y volví a salir. Y volví a imponerle las manos porque ya seguía con un dolor enorme, perdón, con un dolor en el corazón, pero no en el brazo. Bueno, total, que ya suspendí el exorcismo, les dije que venga al hospital y entonces el muchacho, cuando dejé de exorcizarlo, ya bajó sobre la camilla. Era de estas camillas, tenía dos camillas, una de 100 kilos para gente menudita, y otra de 200 kilos, para casos como ese, ¿no? Donde había que, pues, tener algo más resistente, ¿no? Entonces, pues, así fue, ¿no? Ya, pues, se la llevaron, le consiguieron estabilizarla, y al cabo de 3 meses vino a verme el matrimonio por encargo de la Virgen, porque se les manifestó la Virgen y el Señor, y habló la Virgen y dijo, no has venido a verte, para que sepas 3 cosas. La Virgen es súper pedagógica, es muy didáctica. Y dice 3 cosas. Primera, que sepas que no moriste porque yo detuve la enfermedad por la imposición de manos de ese sacerdote. Segunda, que a partir de ahora tu marido y tú os olvidáis de vuestro hijo porque si no vas a morir y no conviene que mueras ahora. Nos vamos a encargar Jesús y yo. Y vaya que si se encargaron. El chaval se convirtió, el chaval ahora es una maravilla, trabajando muy bien, se ha reconciliado con su esposa, está atendiendo a sus hijos, es una maravilla. Entonces, y la tercera cosa, tenéis que ir a ver a ese sacerdote que está totalmente ajeno a lo que ha sucedido a través de la imposición de manos, para que sepa que quiero que imponga las manos a los enfermos y en los hospitales. Y es curioso porque al año siguiente el obispo me encarga de un hospital. Y digo, esto es la Virgen. Cuando la Virgen se propone una cosa, no para, ¿no? Entonces, aparte de estar en una parroquia por las tardes, pues estoy en el hospital por las mañanas, ¿no? Bueno, pues casos de esos te encuentras muchísimos, ¿no? De cosas pues muy, muy serias, muy, muy graves. El otro día estuve cenando
con unos amigos y uno que venía conmigo, que es inspector de Hacienda y que fue auxiliar durante mucho tiempo, y les contó, porque estos le preguntaron y tal, y entonces él, que ellos no sabían que él había sido auxiliar mío en el ministerio, pues les contó su primera experiencia, que llegó a la parroquia, allí, entonces, en el, antes de entrar en la capilla donde exorcizábamos, empezó a oír unos rugidos, empezó a aterrorizarse el pobre, dijo, yo tengo que entrar ahí, o sea, que era la primera vez que iba a venir a ayudar. Y claro, decía que le llamaba la atención, porque era un muchacho que era... muchacho que era un bendito, buenísimo, pero en cuanto empezamos a rezar, aquello se transformaba y era terrible, era terrorífico, ¿no? Y si no estás acostumbrado, pues claro, te impacta mucho, ¿no? Pero bueno, a ver, esto es algo, Dios permite esto, pues porque tiene que permitir la libertad. Entonces los diablos atacan de modo ordinario con el pecado y las consecuencias del pecado. Y cuando hay cosas extraordinarias, pues entonces ataca también de manera extraordinaria. Son siete los ataques: infestación de lugares, de objetos, de plantas y animales, y luego ya personas. Vejación, que es un ataque desde fuera, lo que le pasaba, por ejemplo, a San Juan María Vianney, San Pío de Pietrelcina, que le pegaban unas palizas, y o se te rompe el coche, te lo estrellan no sé qué, te provocan un accidente. Lo que cuenta el capítulo primero del libro de Job. Esos son vejaciones. Luego el capítulo segundo del libro de Job ya pasa a la influencia u opresión diabólica, que es más íntimo. Son enfermedades, son cosas más interiores, rechazo por parte de los demás, fracaso profesional, ruina, que tú has hecho, como me decía el otro día una persona que había hecho, tenía una carrera muy brillante y no hay manera de que le contraten. No lo contratan porque va llegando y en los últimos momentos todo se malogra. Son hechizos de ruina para que esto. Luego está otro, el tercer tipo de ataque a las personas, la obsesión diabólica, que puede ser mental o puede ser afectiva. Por ejemplo, un amarre. Una persona, pues que, como me decía una madre hace unos meses, me decía, es que mi hijo no la quiere, pero me dice que no la puede dejar. O sea, no quería a esa mujer, pero lo había amarrado y no lo podía dejar. El primer amarre que observé fue uno muy pintoresco, porque era una familia de gente nada religiosa, pero familia bien, de nivel social alto, elevado, que me aparece la madre con los dos hijos. Y me dicen que venimos porque el padre de estos me ha dejado por otra. Y bueno, señora, eso no es una cosa preternatural, eso por desgracia es un pecado, es un tal, y bueno, pero que no. Dice, no, padre, usted no me está entendiendo. Es que usted no sabe con quién se ha ido. Entonces me enseñó la foto. Claro, la foto era terrible. Era la antilujuria. Era una persona feísima. ¿A qué nos vamos a engañar? Entonces, pues, no tenía explicación que un tío de una buena posición social, deportista, bien parecido y tal, se hubiera ido teniendo su mujer, que además es una señora muy bella, pues se hubiera ido con esa persona. Y si además, nosotros que no somos muy de rezar, hemos empezado a rezar el rosario, hemos visto en internet cómo se reza, lo estamos rezando y ha empezado a cambiar la situación. Y por eso veníamos, porque pensamos que esto es algo de tipo de brujería, y tenía toda la razón, era un amarre, ¿no? O obsesiones intelectuales, con temas, con cosas que el psiquiatra le dice, mire usted, como le dijo a una persona que me vino y que le dijo, mire, yo a todos los TOC que tengo, trastorno obsesivo compulsivo, en 4 meses lo estabilizo con medicación. Usted no le hace ningún efecto la medicación, sus obsesiones no son nada típicas de las que suele tener la gente, son temas rarísimos.
mire, vaya usted a ver a un sacerdote. Y eso se lo decía un psiquiatra bastante descreído, pero un tío serio, pues que decía, mire, esto se sale del ámbito de mi competencia. Y luego, finalmente, la posesión, que es cuando ya una persona, hay momentos en que los diablos, digo los diablos, pues siempre suelen ser varios, y siempre suele estar relacionado con los defectos de la persona, los diablos toman posesión del cuerpo de la persona a través de distintos niveles de su cerebro, y entonces la persona pierde el control y entra en trance, lo que se llama entrar en trance, ¿no? Y entonces, bueno, pues se producen pues, desde levitaciones, conocer cosas extrañas, unos gritos y unas cosas, una fuerza desmedida, un tal, bueno, pues que son cosas... También que no hablar en lenguas incluso muertas, ¿verdad? Hablar en lenguas muertas, lenguas que le interesa o no conoce para nada, ponerse a hablar en hebreo antiguo, en arameo, en griego antiguo, griego de la época de Homero, no el griego actual, pues o sea, unas cosas que no tienen ninguna explicación. También algún tipo de poltergeist, por ejemplo, dentro del espacio donde se está realizando el exorcismo, por ejemplo, En el exorcismo no se me ha dado, porque lo que el que realmente a veces se mueve es el poseído. Uh-huh. Pero bueno, en casas sí, en casas sí. O sea, que ha habido casas o locales, que, porque me acuerdo de un local que lo compraron para poner un colegio y empezaron a suceder cosas rarísimas. Nos fuimos, exorcizamos el lugar, celebramos una Eucaristía y tal. Y es que nos enteramos de que allí había habido trata de mujeres, había habido abortos, había habido todo tipo de cosas muy perversas, y aquel lugar estaba súper infestado. Uh-huh. Y por eso ellos estaban extrañados de lo fácil, de lo barato que se lo habían vendido. Claro, es que tenía regalo dentro. Y nadie quería comprar aquello, ¿no? Claro, entonces, padre, y una pregunta. Usted, en todos sus años realizando este ministerio, ¿ha tenido la ocasión de conversar directamente con algún demonio o con el mismo demonio? Le digo esto porque hace muy poquito, en un canal de YouTube de un sacerdote muy joven, el padre Byron, creo que el canal se llama, si no me equivoco, Un Sacerdote Millennial, él compartió una grabación de un exorcismo realizado por el padre Ambrosio de la diócesis de Milán. Ese exorcismo se estaba realizando en una festividad muy importante de la Virgen, no recuerdo exactamente cuál, y se presentó la madre, se presentó la reina, ¿no? Y ella obligó a Belcebú a dar catequismo de por qué es tan importante rezar el rosario en familia y por qué es un arma, el arma número uno contra el mismo demonio. Entonces Belcebú, obligado por el poder de la Virgen a través del sacerdote, con esa voz desgarrada de y gritando y tal, pero dio una clase de teología elevadísima de por qué deberíamos rezar el rosario. Entonces, por eso me acordé ahora, no sé si usted ha tenido experiencias similares. Es que, a ver, el ritual de exorcismos establece que no se hable con los diablos. Uh-huh. Entiendo. Solamente se les manda. Se les pregunta el nombre, imperándoselo, para expulsarlos con mayor facilidad. Se puede preguntar cómo han entrado, pero no conviene tampoco meterse en más. El Papa, que este Papa tiene mucha experiencia en estos temas, de hecho los obispos de Estados Unidos le han sacado un libro que se llama Rebuking the Devil, reprendiendo, combatiendo al diablo, que recoge sus catequesis sobre el combate contra Satanás que ha ido haciendo en estos años de pontificado. Bueno, pues el Papa siempre insiste, una de sus mayores insistencias es, iba a decir fijaciones, pero es que no es fijación, es que tiene toda la razón, es no darle protagonismo, no dialogar con él. Son más listos, nos engañan, son maestros de la restricción mental. Entonces, es muy fácil que nos puedan confundir. Yo he procurado, los diablos a veces pues se pone, con, sobre todo Satanás, que es muy arrogante y cuando preguntas y entonces se queja de que no sepas quién es, entonces yo normalmente es que no le echo ni cuenta. Digo, ¿a qué eres Satanás? Pues vete. Y eso le ofende muchísimo, que no le des importancia, porque ellos lo que quieren es imitar. El padre Gabriel Amor decía que eran el simio de Dios, imitaban a Dios, querían imitarlo. Si Cristo murió a las 3 de la tarde, ellos, la hora de Satanás, las 3 de la noche. Que ellos siempre procuran las misas negras,
el tal, todo eso, pues Es una es inversión siempre, ¿no? De sí, una los inversión, principios teológicos sí. y Sí, todo darle la vuelta. Es una imitación inversa, por así decir, ¿no? exacto. Entonces, bueno, pues procuro, sí, o sea, a veces he tenido que mantener un diálogo, pero un diálogo como el que podía, salvando las distancias, pudo tener Jesús en las tentaciones, que no le responde al diablo, sino que lo que hace es decir la palabra de Dios. El diablo dice una cosa y el Señor cita la Biblia y no entra en diálogo con él. Bueno, pues algo parecido te encuentras en ocasiones, pues que porque le estás imperando o porque estás, pero bueno, que yo normalmente he tenido siempre por pauta él no, y además, si quiero saber algo, se lo pregunto al ángel de la guarda, se lo pregunto a San Miguel, se lo pregunto al Espíritu Santo, que lo manifieste y lo revele. Y muchísimas veces, uno de los caminos que ha utilizado siempre el Espíritu Santo es la Biblia. En medio de la celebración del exorcismo, pedimos una palabra, abrimos al azar, y de pronto te sale, por ejemplo, el nombre del diablo que tenemos ahí delante, que no lo quería decir. Me acuerdo una vez que era Belcebú. Belcebú es el príncipe estos están por agrupaciones, no digo familias porque se odian entre sí, pero son agrupaciones para poder combatir, ¿no? Entonces, pues está, por ejemplo, el jefe Satanás, que se lleva fatal con Lucifer. Lucifer es el narcisista. Satanás es el arrogante, es el más Entonces, poderoso. son dos entidades diferentes. Totalmente son dos ángeles distintos. Y es muy frecuente que persona en la que está Satanás no esté Lucifer. Y persona en la que está Lucifer no esté Satanás. Porque es No que se pueden ver entre ellos, ¿no? no se pueden ver. Por ejemplo, cuando en un exorcismo Satanás está muy en aprieto, a quien llama a que le ayude es a Belcebú, nunca a Lucifer, que son todos los poderosos, pues nunca a Lucifer. No quiere deberle nada a Lucifer. En cambio, con Belcebú, que es el príncipe de los espíritus de envidia, de celos, de rencores, de enredos, siempre que está presente aparecen bichos. Eso se le llama el señor de las moscas. Y luego están los espíritus de muerte, que es otra agrupación, los espíritus de lujuria, que su jefe es Asmodeo, donde está Lilith, una súcuba de espíritu de seducción y otros, ¿no? Entonces, bueno, pues son distintas. Gula, es otro demonio que es jefe de muchos adicciones, cosas de droga, todo de adicción del cuerpo, ahí está Gula como jefe de todo eso, ¿no? En fin, que Hay multitud de jerarquías entonces, ¿verdad? Pero sí. se detestan entre ellos y se Se maltratan además, detestan, ¿no? pero se tienen, como decía Jesucristo, se tienen que poner de acuerdo para poder conseguir sus objetivos. El objetivo es amargarnos la vida. A ver, ¿por qué? Pues el principio básico de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Entonces, estos son los seres más tristes que puede haber porque nunca experimentaron el amor de Dios porque lo rechazaron en el momento de ser creados. Y por eso son los seres más crueles de la creación, más agresivos. Lo único que les consuela es mal de mucho consuelo de tontos, que otros sufran, no soportan a los humanos. O sea, que un ser humano que es en comparación con ellos, que son espíritus no corpóreos, que somos como un pigmeo, ¿no? A su lado, pues que un ser humano pueda participar de la vida divina y ellos no lo soportan. Claro. No lo soportan. Por eso le tienen especial rechazo y odio. Y a la Virgen, porque la Virgen es la que posibilitó que el Verbo se encarnara. Dicen muchos padres de la Iglesia que el motivo por el que rechazaron su vocación, los que se condenaron, que son la tercera parte de los ángeles creados, miríadas de ángeles, pues la tercera parte cayó, lo explica el Apocalipsis. Hubo una Así es. gran batalla en el cielo y entonces el dragón, con su cola, arrastró a la tercera parte de las estrellas celestes. Y cayó ese dragón infernal, que es Satanás, el que tentó luego a Eva y a Adán, a través de Eva, pues cayeron esa tercera parte de los ángeles creados.
Y es curioso porque, por ejemplo, Miguel, que es el más poderoso, es que es impresionante cómo los ahuyenta, los más fuertes de los diablos, a Satanás y tal. Es que, vamos, en cuanto aparece Miguel, y yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que un principado, que no era ni siquiera uno de los más grandes ángeles creados, cómo se ha convertido en el más poderoso? Por la humildad. El hombre de Miguel es quien como Dios. ¿Quién conoce mejor que Dios? ¿Quién nos conoce mejor que Dios? ¿Quién mejor que Dios sabe lo que nos conviene? ¿Quién nos quiere más que Dios? Solo Dios. La Entonces, vista siempre puesta en Dios, ¿verdad? Siempre en Dios, siempre, siempre en Dios. Siempre. Es la, eso me lo dijo a mí la Virgen. Hubo una... Puede sonar así un poco curioso que diga esto con toda sencillez, pero es que es así. Hubo una temporada en que me estuvieron atacando bastante. Cosas de fuera, ataques externos, pero muy fastidiosos, me robaron la agenda electrónica y entonces me quedé sin las tarjetas, sin mi documentación, la lista de los enfermos, de los afectados por los diablos, una faena monumental. Me había robado pues una que luego fue gracioso porque uno de los mendigos de la parroquia, que era bastante peligroso, bastante delincuente, dijo, que le han robado, no se preocupe, yo se la consigo. Y efectivamente, el tío luego no la consiguió porque ya la habían vendido y revendido, pero fue al mercado en cuestión, le pegó una paliza al que lo había robado, que le confesó que ya no lo tenía, que no podía ser y tal, y no sé cuánto. ¿No? Y el otro me vino un poco desangelado, diciendo que, hombre, que no he podido traerle la agenda y tal, pero le da una buena. Digo, hombre, eso no se hace, pero no, se lo merece porque no sé qué. Y bueno, estaba siendo atacado, varios tipos de ataques. Entonces le pedí a unas consagradas monjas que tenían carismas que me hicieran una oración de intercesión. Y al acabar la oración, la Virgen dio una palabra de conocimiento, eso es manifestar algo, un mensaje para alguien. En esa palabra, lo recojo en el libro de las seis puertas. No digo que fue para mí, pero ahora sí lo estoy diciendo, que fue para mí, ¿no? Entonces me dijo, mira, Dios, mi hijo, ha puesto, no Dios, mi hijo ha puesto en tus manos una espada muy poderosa como la de San Miguel. Pero es una espada muy especial, que para manejarla necesita tiene una empuñadura muy pequeña que solo un niño humilde e inocente puede blandirla. Y me dijo, tú haz como San Miguel, que él siempre me mira a mí. ¿Qué significa que me mira a mí? Ella es la humilde. La Virgen es la que se fijó en la humildad de su esclava, ¿no? Pues él siempre me mira a mí. O sea, San Miguel siempre combate aprendiendo de la humildad de la Virgen Santísima. Por eso es tan poderoso, porque deja entrar a Dios a lo grande, entonces pues es una maravilla, ¿no? Es una maravilla cómo trabaja y cómo hace las cosas. Recuerdo un niño que tenía 3 años. Entonces el Señor es tan bueno, su madre estaba poseída y era terrible las manifestaciones. Entonces el Señor, para distraer al chaval y que no quedara traumatizado cuando en la casa la madre entraba en trance, le puso una serie de ángeles que lo distraían, ángeles juguetones, pues se ponían a jugar con él, se lo llevaban a fijarse en esto, en lo otro, a hacer un videojuego, tal. Unas cosas verdaderamente sorprendentes. Y él conocía perfectamente a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael, pero con 3 años, y me describía cómo era. Dice, don Miguel es el jefe, es muy serio, me decía, es muy serio. Dice, hombre, yo lo entiendo, me decía el chaval, lo entiendo porque, claro, él tiene que velar por los demás. Entonces, de pronto estamos jugando y dice, se acabó el juego, que vienen. Y entonces, todo el mundo se ponía en orden de combate y el chaval comprendía que Miguel les hubiera aguado la fiesta, ¿no? Les hubiera aguado el este. Bueno, pues esto era una cosa muy bonita. Luego a veces, pues el chaval hubo más de una vez que no fue a clase al día siguiente
porque habían estado toda la noche de juerga allí en la habitación, divirtiéndose y tal, y pasándolo en grande. Con lo cual el chaval se le olvidaba ni se enteraba de todas las cosas que le estaban sucediendo a su pobre madre. Increíble. Padre, vamos, estamos a punto ya de entrar en las seis puertas, que a mí personalmente me interesa muchísimo y estoy seguro que lo mismo a nuestra audiencia, pero hay algo que quiero preguntarle, porque es una información que me ha llegado recientemente. Por aquí muy cerquita de donde yo vivo, no en Guatemala, pero sí en México, hay un lugar donde se recibe a personas poseídas y hay pues multitud de exorcistas ejerciendo el ministerio. Y en este centro, bueno, pues se ofrece también la posibilidad de alojamiento para que los casos más graves puedan permanecer ahí. Y luego los que se van ya sintiendo mejor pueden simplemente llegar cada cierto tiempo. Dentro de este lugar me han dicho una fuente muy, muy, muy cercana a mí, muy fiable, que dentro de los exorcismos, los demonios con esas voces retorcidas se ríen especialmente de nosotros porque dicen que hoy los seres humanos matamos a nuestros bebés en la barriga y ya no sabemos qué es ser hombre y qué es ser mujer y nos vamos cambiando de sexo. Y dice que las carcajadas que se pegan los demonios en medio de los exorcismos diciendo esto, burlándose de nosotros de esta manera, son cada vez más frecuentes. Para mí tiene sentido, sí. Pero me gustaría saber su opinión. Sí, vamos a ver. Esto es el final de un proceso que empezó estos malos ejemplos que dio la jerarquía de la Iglesia. Cuando la Iglesia se convierte en una religión estatal, el Espíritu Santo, para salir al paso de las consecuencias negativas, mundanizantes, que tenía eso, una religión asistida por el Estado e invadida por el Estado, eso es lo que explico en este libro del Covadis Ecclesia, ¿no? Pues eso fue provocando una progresiva mundanización, como decía Benedicto XVI, adherencias mundanas, decía él, y que dieron lugar a finales del primer milenio, el cesaropapismo, la intromisión en la elección de los papas por parte de los césares, y luego provocó la guerra de las investiduras, la intromisión de los señores feudales en la elección de los obispos. Gregorio VII salió al paso a finales del siglo XI, en 1075, tomando la decisión de nombrar él los obispos. Eso causó un perjuicio porque se convierte el Papa en un monarca, los obispos, gente sometida al Papa, que, claro, ralentiza mucho la evangelización y que no es la eclesiología de Jesucristo. De hecho, los tres últimos papas han dicho que eso hay que cambiarlo. Pero bueno, por el momento está así. Hubo un resurgir como consecuencia de que ya los obispos no fueran elegidos por los señores feudales en el siglo XII y XIII, pero hubo una caída ya monumental en el siglo XIV, hasta el punto de que el Papa deja su diócesis y se va a Aviñón, Francia. Entonces, pues 40 años de destierro de Aviñón. Cuando vuelve, se provoca el cisma de Occidente, ya había sido el cisma de Oriente en 1054, cuando el Oriente, por motivos políticos, se aparta de la Iglesia católica, llamándola que era heterodoxa, y ellos ortodoxos. Bueno, y entonces, en ese momento se produce, en la segunda mitad del siglo XIV, el llamado cisma de Occidente. Había habido la peste negra, en tres años, 1348-1350, habían muerto la tercera parte de la cristiandad, una peste bubónica que entró por Nápoles, el puerto de Nápoles se extendió por toda Europa, también las islas británicas, y muere la tercera parte, y en ese tiempo se divide la cristiandad, dos papas, el francés y el romano, y tres, el francés, el romano y uno español, y Benedicto XIII allí en Peñíscola. Bueno, pues el descrédito que eso provoca para la Iglesia fue monumental. Y empieza un movimiento que es el rechazo a la cultura cristiana, el Renacimiento. Ya no se basa en los valores cristianos, en los valores paganos del mundo grecolatino. En segundo lugar, en el 1517, Lutero rechaza la Iglesia. En la
la pérdida de todos los países centroeuropeos en el protestantismo. Y luego de Enrique VIII, que era por otro motivo, era un tema de faldas, pero también hizo que la Iglesia de Inglaterra se separara. Luego, en 1717, se funda la primera logia masónica, en la que se rechaza no la Iglesia, no la cultura cristiana como el Renacimiento, no la Iglesia como Lutero, sino se rechaza a Cristo. Ahora la luz del mundo no es Jesús, Dios de Dios, luz de luz, sino Lucero, Lucifer. Luego, 200 años después, en 1717, el año de Fátima, en la revolución bolchevique-menchevique, revolución comunista, rechaza a Dios. Y como esa revolución fue muy sangrienta y tuvo muy mala fama, pues Herbert Marcuse ve un modo más eficaz de se implantar el ateísmo en el mundo, que es a través de la familia, la guerra de los sexos, la ideología de género, el feminismo radical, la revolución del mayo francés de 1968, que es cuando yo entro en la universidad. Yo no pensaba ser cura, no me había alcanzado la vocación, y entonces pues entré en el 69, que es cuando se importa a España esa revolución, ¿no? Era pues tremendo, ¿no? Pues, y eso fue el último paso de rechazo de Dios, de apostasía. Pero la consecuencia es lo que usted acaba de decir, el rechazo del hombre. El rechazo del hombre. Transhumanismo, el convertirlo en medio máquina, experimentar el aborto, y los diablos tan felices, porque nunca habían tenido tanto la destrucción de seres humanos y tanta minusvaloración de la dignidad humana como ahora. Que yo trabajo en un hospital y a mí una de las cosas que me duele más pues es cuando veo que están haciendo una eutanasia encubierta. Le retiran, le dicen, bueno, que ya, que va dentro de 2 días el abuelito que prevemos que va a fallecer. Claro que lo prevén porque le quitan el agua, el alimento, el oxígeno y le meten unas dosis de morfina que no puede un corazón en esas condiciones soportarlo y fallece. Claro, naturalmente que fallece, pero eso es una eutanasia encubierta, que eso no puede ser. Y esto pues está a la orden del día, los familiares nos enteran. Yo digo que estamos en una sociedad de gente empanada, que no se entera, que no se da cuenta de la gravedad de las cosas que estamos haciendo. Y ya pues el colmo ha sido cuando, después del rechazo de esto, de los embriones, de todo esto, es cuando ya los niños pequeñitos, de 2 y 3 años, se está haciendo una corrupción de menores. Aquí en España, por ejemplo, hay unas ministras que han implantado unas leyes para que los niños en sus colegios se les obligue, se les presione, para que ellos escojan si quieren ser niño, niña o niñe, y que ellos experimenten con su cuerpo, con el cuerpo del vecino o de la vecina, estos niños de 2 y 3 años. Por eso yo estoy convencido de que el Señor no lo va a permitir ya más tiempo, no va a esperar más, porque Cristo era muy, muy condescendiente con el pecador arrepentido. Pero cuando le tocaron a los niños, dijo una frase terrible: el que escandalice a un niño, más le vale que le encajen una rueda de molino y lo arrojen al mar. Eso ya no tiene remedio, eso no tiene vuelta de hoja. Por eso yo creo que como hemos tocado a los más pequeños, pues esto ya pues está muy próximo a esa intervención divina, que Jesús, si les interesa saber cómo va a ser, la explica en el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y capítulo 21 de Lucas, sermón escatológico. Y explica 3 momentos en la historia de la humanidad: el juicio de Israel por haber rechazado al Mesías, el juicio de las naciones, que es lo que estamos ahora, por haber rechazado al Mesías, apostasía, la gran apostasía, que es lo que explico en el libro este del Covadis Ecclesia, y el juicio universal, pero ese es al final. Después del triunfo del corazón inmaculado, habrá un tiempo de especial presencia de Dios en el mundo y de aceptación de Dios en el mundo, pero luego el mundo volverá a echarse a perder, y entonces cuando ya se echa a perder es cuando volverá el Hijo del Hombre. Entonces, de acuerdo a
a las escrituras y a las profecías que ahí se describen. Antes, el momento en el que estamos ahora mismo, que es un momento que muchos están viviendo con mucha desesperación, es un momento en el que va a haber una intervención divina y donde de nuevo va a haber una recuperación de la fe. Exacto. Y la es gloria lo que de Dios dice la Virgen en Fátima, el triunfo de su corazón inmaculado. Pero después de eso vuelve a haber una caída más abrupta, que es la que precipita. Pasa un tiempo, que es cuando ya llega el juicio universal. Yo creo que serán algunos siglos, porque las primeras generaciones que observen y que estén presentes, que hayan vivido esta gran purificación en que van a morir las dos terceras partes de la humanidad, pues esa generación, sus hijos, sus nietos, yo creo que mantendrán un nivel, pero pasará un tiempo y ya los hombres son tan necios, como cuenta el Éxodo, ¿no? Que hay en Egipto, en poco tiempo salen de Egipto y en poco tiempo en el desierto ya vuelven a las idolatrías y vuelven a esas historias. Sí, bueno, ¿no? El tema central de la Biblia, decía el obispo Robert Barron, que el tema central de la Biblia básicamente es los problemas que causa la falsa adoración, ¿no? Constantemente. La idolatría. Idolatría, constantemente lo vemos repetido una y otra vez. Es, ¿verdad?, el gran pecado, el pecado contra el primer mandamiento. Sí. Y a mí me parece muy interesante también cómo el obispo Robert Barron nos muestra que la idolatría no es una cosa de nuestros antepasados, que míralos, no. Creían en supersticiones y entonces idolatraban. Ahora está más presente que nunca, porque la idolatría, por definición, es poner algo que no es Dios en la posición de máximo valor en tu vida y hacer que toda tu vida gire alrededor de ello. Es una adoración como tal, ¿verdad? La adoración es atención enfocada, obsesiva en algo que tú consideras tu sumum bonum, tu máximo valor. Entonces, hoy en día, pues obviamente, a lo mejor no vamos a adorar el trono de Baal, pero vamos a adorar la comodidad, el placer, etcétera, 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 ¿verdad? No, y también el trono de Baal, porque ahí tenemos la reunión de este fin de semana en Boston. Cierto, padre. Le quería preguntar por eso. De los satanistas. Que, pues, que van a hacer un acto público de adoración. La iglesia satánica, ¿verdad? O sea, es la iglesia satánica que en su sitio web también nos muestran cómo ellos, obviamente, están del lado de los valores más nobles, ¿no? Una cosa que conviene tener presente, que insiste mucho nuestro Señor cuando habla del momento presente, es dos cosas. Dice, en esos momentos, levantad vuestra cabeza, porque todos estos acontecimientos difíciles y duros se acerca a vuestra liberación, van a dar paso, es algo positivo, porque va a ser una gran purificación para el mundo, un mundo que ya no tiene futuro, un mundo así no tiene futuro ninguno, ¿no? Y segunda cosa, manteneos con las lámparas encendidas. La lámpara encendida, para que esté encendida, tiene que tener aceite. El aceite es el Espíritu Santo, siempre el signo en la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, mantenerse en la gracia del Espíritu Santo. Porque si no, como uno se descuide, como dicen acá en San Fernando de Cádiz, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Así es. Así es. Y entonces ahí es donde las seis puertas nos ayudan también a tener muy presente no solo cómo podemos evitar que el mal penetre en nuestras vidas, sino que también nos lleva a vivir más cercanos a Dios, ¿verdad? Claro. De hecho, vamos a ver, Jesucristo hizo dos cosas nada más en su estancia en la tierra. Anunciar la buena noticia, que es el perdón de los pecados, que el Dios verdadero, el Dios que ha creado el mundo, el Dios que manda, los demás no son dioses, ese Dios nos ama y Él quiere perdonarnos, regenerarnos, quiere arreglarnos, quiere que vayamos al cielo, que seamos felices. Esa es la gran noticia. El perdón de los pecados. Pero como eso es espiritual y el ser humano necesita, todo le viene a través de los sentidos y todo lo expresa a través del cuerpo, pues el ser humano necesita signos visibles. Y por eso Jesús, que es el que nos ha creado y que además se hizo hombre, pues lo que hacía era adaptarse a nuestro modo de conocer. Y entonces, para verificar que ese perdón de los pecados, que es algo espiritual, es cierto, realizaba signos visibles. Curaba los efectos naturales, ordinarios de la acción del demonio, de los demonios, que son las enfermedades,
y curaba los efectos extraordinarios, que son esas siete afecciones que hemos dicho, infestaciones de lugares, de objetos, de plantas, animales, vejaciones, opresiones o influencias, obsesiones mentales y afectivas y posesiones. Jesús liberaba de lo preternatural y sanaba lo natural, lo ordinario. Entonces, eran los signos, la gente cómo sabía que era un hombre de Dios y que, pues porque hacía milagros. Como dice Mel Gibson en esa película que sacó para niños de muñecos de látex, que recomiendo a los padres de familia que la vean con sus hijos, es una película sobre la vida de Jesús, que toma como protagonista a la hija de Jairo, que Jesús la resucitó, ¿no? Entonces, pues, es una película muy bonita. Y la titula, con muñecos de látex, El hombre que hacía milagros. Claro, era el signo. Entonces, Jesús hacía estas dos cosas. Cuando envía a sus apóstoles a la primera misión apostólica, les dice anunciar el reino, perdón de los pecados, y luego arrojar demonios en mi nombre y curar a los enfermos imponiéndole las manos. Y cuando luego envía a los 72, no ya a los 12, lo mismo. Y cuando Marcos recoge qué les dijo cuando subió a los cielos, dijo, a los que crean, arrojarán demonios en mi nombre, impondrán las manos y curarán a los enfermos, si los atacan no les harán daño, etc. O sea, es los signos, el modo como la Iglesia evangelizó hasta que se convirtió en una religión estatal. Entonces ya no necesitaba hacer milagros para tener seguidores, porque ahora todo el mundo, por el hecho de ser ciudadano romano, tenía que ser católico. Como dijo Teodosio en el año 380, en el emperador Teodosio, en el edicto de Tesalónica, queremos el que era el emperador, y luego los dos Césares, que en aquellos tiempos era un gobierno tripartito, el Imperio Romano, queremos que todos los pueblos de nuestro imperio profesen la fe que predicó Pedro en Roma, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el que no lo haga pasa a ser considerado ciudadano de segunda. Eso ha hecho un daño a la evangelización enorme. ¿Qué pasa? Como Cristo prometió su ayuda, que iba a estar con nosotros, inmediatamente el Espíritu Santo promueve el monacato, que es un modo, es lo que salvó a la Iglesia, es un modo de evangelizar desde el ejemplo de una radicalidad evangélica. Entonces, claro, eso, ahí en esos ámbitos sí se mantuvieron los carismas de sanación y de liberación, y de hecho, pues los grandes santos han sido grandes taumaturgos y grandes exorcistas, ellos y ellas, porque por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen era una exorcista espectacular, y Santa Catalina de Siena, otra. En el tiempo de Santa Catalina, el siglo XIV, cuando los exorcistas no podían arrojar en demonios de algún emposeído, se la llevaban a ella y ella inmediatamente les alcanzaba la liberación. O sea que la Iglesia siempre ha... ¿Y esto qué pasa? Pues que claro, como en el comienzo del siglo XX, pues se abandona la creencia en la realidad del espíritu y de lo sobrenatural, pues claro, deja de hablarse en los seminarios de los demonios, se abandona el ministerio exorcístico, acaba quedando reducido al Padre Amor, y cuatro gatos en todo el mundo y la gente desasistida y abandonada, lo cual es una falta de caridad pastoral, pecado de caridad, pecado de falta de caridad pastoral, gravísimo. Afortunadamente, gracias a su trabajo y al de muchos otros, está volviendo a haber un resurgir, ¿verdad? Claro, este ministerio. Claro. Y de hecho, ya digo, Francisco, una de las cosas que ha hecho, de las medidas positivas que ha hecho, ha sido el escribir una carta a todos los obispos del mundo pidiéndoles encarecidamente que nombren exorcistas. Porque, dice, estamos en Roma hasta la coronilla de denuncias a obispos por no cumplir su obligación. Y de hecho, ha habido ahora el siguiente paso que tienen que dar es formarlos. Porque, claro, nombrar un exorcista, si no lo forman, es un peligro. Claro. Porque es un ministerio muy peligroso. Por eso escribí el manual este. Y de hecho estoy dando cursos, cuando dejé de ser exorcista, estoy dando muchos cursos de exorcística en distintos sitios para sacerdotes. Cuéntenos un poquito, padre, acerca, pues brevemente, ¿no? Acerca de,
de esas seis puertas, si nos puede dar una descripción. Bueno. Pues, y luego después, obviamente, invitamos a quien tenga interés en que compre el libro, ¿verdad? Tanto el libro de las seis puertas como el libro Quo Vadis Ecclesia. Está en inglés ya. Ah, qué interesante. Ya se ha traducido, This is Doorways of the Enemy, está en inglés y se puede conseguir, por ejemplo, en las plataformas de buscalibre.com, de imosver.com, de agapea.com, de amazon.com, pues todas esas plataformas distribuyen los libros de este libro en inglés, ¿no? Te lo colocan donde. Pues sí, las seis puertas, a ver, ¿por qué lo titulé así? A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando nos reuníamos los exorcistas era que muchos manifestaban su desconcierto ante el hecho de que podían eternizarse un proceso de liberación. Que cuando ellos notaban que cuando rezaban, los demonios se iban, pero que a la semana o las dos semanas habían vuelto. Entonces, claro, yo siempre explicaba, es que Jesús esto ya lo explicó. Dice Lucas que el demonio sale, se va por lugares inhóspitos, se acuerda de dónde estaba y dice, volveré a la casa de donde salí. Y vuelve, se la encuentra limpia, porque ya no están ellos, los inmundos, pero con la puerta abierta. Uh-huh. Y si está la puerta abierta, regresa. Y el final es peor que el principio. Entonces, claro, lo que quise explicar es que para combatir, en el libro este tiene una primera parte que es describir todos los fenómenos preternaturales, cómo discernir qué tipo de cosas nos vamos a encontrar, una tercera parte que es cómo organizar un ministerio exorcístico, quién puede intervenir, quién puede ser auxiliar, quién no debe porque corre un riesgo, qué oraciones contamos para combatir a los diablos, dar una serie de orientaciones prácticas. Pero la segunda parte es cómo combatirlos. Y el modo de combatirlos es cerrar esa puerta de que habla Jesús. Si tú, el exorcista, reza y lo hace con fe y lo hace bien, porque luego se le dice al demonio, vete. El demonio, que es especialista en restricción mental, dice, sí, claro que me voy a ir, pero cuando a mí me dé la gana. Tienes que decirle, vete ahora. Entonces ya, pero el demonio puede decir, bueno, me voy ahora, pero me voy al lado. Y se te queda aquí. O le dices, vete ahora a los pies de la cruz de Cristo. Y el demonio puede decir, vale, pero le voy a decir a otro de mi misma naturaleza que me tome el relevo. Tienes que mandarle diciendo, sin interactuar con otros espíritus inmundos. Es decir, son instrucciones que si no son bien precisas, claro, los demonios pueden utilizar esos huecos, vacíos legales. Se agarran a un clavo ardiendo, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que no se va? Pues no se va porque no se lo has mandado bien, bonito. Claro. Claro. Entonces hay que mandarlo bien. Pero aparte de lo que hace el exorcista, o cuando son otro tipo de afecciones que solo puede hacer cualquier sacerdote, cualquier diácono, todo sacerdote o diácono, por la imposición de las manos, tenemos el poder de arrojar demonios en nombre de Cristo. Todo. Y podemos hacer todos, sin ser nombrados para nada, nada especial, el exorcismo menor del bautismo. En el bautismo se hace un exorcismo menor. Se lo puede hacer cualquier diácono y cualquier sacerdote. Podemos exorcizar los sacramentales, el agua, la sal, el aceite, el incienso, objetos piadosos. Podemos hacer esos exorcismos de sacramentales y ese exorcismo menor. Cualquier ministro ordenado, por el hecho de ser sacerdote, sin necesidad de ningún permiso especial, porque eso lo puede hacer cualquiera por la condición sacerdote. Luego, y los que no somos exorcistas ahora, como es mi caso, podemos hacer oraciones de liberación para eso, para quitar las obsesiones, las influencias, opresiones, las vejaciones, la infestación de lugares, objetos, plantas y animales. Es decir, lo que no es la posesión, tenemos todo el poder para poder ayudar a una persona que tiene una influencia, que tiene una vejación, que tiene tal. Pero entonces, está la labor que hace el ministro ordenado, sea
un exorcista para los poseídos o un sacerdote o diácono para haciendo una mera oración de liberación privada. Pero no basta. El propio interesado tiene que cerrar sus puertas. Las puertas que facilitaron que los demonios le pudieran atacar preternaturalmente. Son 6. 3 de las que nosotros tenemos culpa y 3 de las que no tenemos ninguna culpa. Hay un libro, a ver si lo tengo por aquí, perdonen un momento. Sí, padre. Es un libro que se llama, fíjese el título. Padre Pío contra Satanás, historias de santos endemoniados. ¿Ha leído bien? Santos endemoniados. ¿Cómo es posible, dirá uno, que un santo pueda estar endemoniado? Pues porque hay 3 puertas de las que el interesado no tiene culpa. Nosotros tendemos a ser como los amigos de Job, que fueron a verlo y en lugar de ayudarle le dicen, algo habrás hecho. Ajá. Y Job no había hecho nada. Entonces tendemos a pensar, a mal pensar, que la culpa la tiene. No, por eso siempre la liberación hay que hacerla en privado, nunca en público. Por 2 motivos. Para no darle protagonismo a los demonios, que la gente se aterroriza. Y segundo, para guardar, salvaguardar la privacidad del afectado, que nadie tiene que saber que está poseído. Porque la gente tiende a pensar que algo habrá hecho. Y eso es una injusticia. Hay 3 puertas de las que sí hemos hecho cosas y 3 puertas de las que no hemos hecho nada. Eso se entiende, por ejemplo, Teresa de Calcuta. Tenía una influencia diabólica. Cuando el obispo de Calcuta fue a visitarla al hospital, el médico, que era cristiano, le dijo, Monseñor, llame al exorcista. Mire usted, la madre, hemos hecho una analítica y es perfecta. En cambio, su cuadro clínico es nefasto. No se corresponde. Aquí hay algo diabólico. Por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, que es el gran santo del siglo XX, pues tenía unas vejaciones, unas opresiones tremendas. San Juan María Vianney, 3 cuartos de lo mismo. O sea, ha habido, y luego, estos santos endemoniados de los que cuenta Marco Tosati en su libro Padre Pío contra Satanás, historia de santos endemoniados. Entonces, esa realidad se explica porque hay otras 3 puertas de las que no somos responsables. ¿Cuáles son las puertas que hay que cerrar y que son las primeras que hay que cerrar, las que tenemos la culpa? Primero, el pecado grave. Los pecados graves que abren especialmente la puerta a los diablos. Deterioran tanto a la persona que como que es un imán que atrae el que nos puedan atacar de manera extraordinaria. Por eso, cuando la gente va al exorcista o va al sacerdote que le haga liberación, a veces van como si fuera una varita mágica y yo siempre les digo, oye, esto no es una varita mágica, esto no es abracadabra por las patas peluditas de la cabra. No, esto es una conversión. No hay sanación ni liberación sin conversión personal. La primera puerta es la vida espiritual. Y por eso es tan importante que se impliquen las comunidades de origen del afectado, porque el exorcista no lo puede hacer todo. Tiene que estar acompañado, integrado en una comunidad cristiana que lo apoye para que vaya creciendo espiritualmente y de esa manera afianzar todo el proceso de liberación. Segunda puerta, el ocultismo. Que esto hoy día es terrible. Y me dicen, venga a bendecir la casa. Y digo, oye, si me encuentro cosas indebidas, ¿las vas a quitar? Soy padre, yo no tengo nada indebido. Entras en la casa, primero un elefante con la trompa hacia arriba para la buena suerte. Después una pirámide, después un escarabajo que trajeron de Egipto, después la mano de Fátima con el ojo de Horus, aquí la mano que es un demonio más malo que el Malamén, después un atrapasueños, después, o sea, la locura. ¿Eh? El ojo turco, o sea, la cantidad de cosas, de amuletos, de cosas que la gente va metiendo en sus casas. Me acuerdo de una familia que me dice, mire que mi niño no duerme, que está muy mal, que no sé, ¿tenéis algo malo en su habitación? No, son cosas normales. Llego a la habitación, me encuentro, me recibe un Darth Vader de tamaño natural.
Eso como primera providencia. Después, el Joker. Tenía un póster del Joker allí que no veas. Luego, dragones de Pokémon. Todo tipo de dragones, todo tipo de historias. Y fuera el niño me comía con los ojos, un poco más, y, porque claro, le estaba quitando todos sus tesoros. Bueno, a partir de ese momento el chaval dormía y estaba totalmente normal. Claro, tenían al demonio en la misma habitación, hombre. Padre, una pregunta. Aquí yo ya estoy anticipándome a lo que seguramente muchas personas dirán, y es, bueno, pero no seamos tan exagerados. Es un objeto decorativo y, bueno, pues es una trapa sueños que me trajeron de la India, qué lindo es, tiene además un valor sentimental para mí, y yo no tengo intención de que esto pues tampoco cause ningún daño, ¿verdad? Es que la intención subjetiva no cuenta con los diablos. Entiendo. Aquí lo que funciona es lo objetivo. Si es una estrella de cinco puntas y tú no la has puesto con ninguna y la tienes en las deportivas y la tienes en el pijama del niño y la tienes en donde sea, esa es la estrella de Salomón, la estrella satánica. Salomón cayó en el ocultismo porque se casó con 1000 mujeres, 700 hijas de reyes y 300 concubinas, todas no judías, y acabó con sus cultos. Pues la estrella de David es de 6 puntas, no de 5. La 5 es la satánica, la luciferina. Entonces, dice, no, si yo, es que da igual la intención. Uno lo puede hacer con la mejor intención, pero los diablos, cuando le has abierto la puerta, eso ya está abierta, eso lo guardan ellos. Por ejemplo, padres que llevan a sus hijos a Halloween, que lo disfrazan de calabaza, de muerte, de cualquier estupidez de estas. Bueno, ese niño ya tiene una puerta abierta. ¿Significa que le vaya a pasar algo ese día? No necesariamente, aunque también puede suceder. Pero ya tiene una puerta abierta y a lo mejor 20 años después corta con una novia que despechada va a un brujo para que le haga un maleficio y lo destruye porque tenía una puerta abierta. Si no hubiera tenido puerta abierta, no le habría hecho ningún efecto el maleficio. O sea, que son temas que no se puede jugar. Y hoy día, con el tema de la nueva era, el tema de las religiones orientales, el yoga es un proceso de autodestrucción de la persona, en que tú tratas de quitar todo deseo y diluirte en la energía universal, en Brahman, y alcanzar el nirvana, y que el espíritu de la Kundalini es la serpiente, ya pueden imaginarse quién es la tal serpiente, suba desde tu primer chakra, que está en los genitales, a través de la espalda, llegue al cerebro y te dé la iluminación, que es que quedas poseído, el tercer ojo. Pues miren ustedes, si uno necesita relajarse, haga ejercicios de relajación, pero que no ponga posturas de deidades hinduistas, que no haga yoga, el reiki, que es una invocación, una canalización de energías, una invocación de energías. ¿Qué energías son? Los demonios, pues los ángeles buenos no se prestan a eso, para sanar supuestamente. Aquí en Madrid estaban haciéndolo en la Comunidad de Madrid, en los hospitales, y lo prohibieron porque empezó a haber denuncias de efectos secundarios negativos. Pues sí. Claro, tú canalizas y estás invocando a los demonios. Yo siempre les digo a estos maestros de Reiki, oye, vuestros maestros ascendidos, ¿a quién adoran? Y se callan. Porque ellos saben que adoran a los demonios, que no adoran al creador, al Dios creador. Entonces, pues, es una cosa muy... Bueno, pues la gente, con toda esa importación de estas cosas, o por ejemplo, está la cultura, las culturas animistas de África y de Hispanoamérica, está metido el animismo hasta con la santería, con el tal, y entonces todo eso se ha ido extendiendo. Entonces está causando estragos. Gente que viene con unos problemas terribles, que ha dejado la fe por haber empezado a hacer zen, meditación zen. Es que claro, cuando uno deja a Dios, pues necesitas alternativas. Como decía Chesterton, el que no cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa. Así es. Entonces, bueno, pues ese es otra de los temas, el ocultismo, la segunda puerta. La tercera es el rencor. No hay nada más tóxico que el resentimiento. Entonces, además de que crea un clima, porque puede desencadenar la, la,
puede un clima oncogenético, o sea, desencadenar la gestación de cánceres. Es muy frecuente una persona que le han apuñalado, le han hecho una traición afectiva, que al poco tiempo genere un cáncer. Entonces, pues en el trabajo o en el matrimonio, y que le salga un cáncer y tal. Eso es muy frecuente. Bueno, el rencor es importantísimo. Y hay que saber que perdonar no es que no ha pasado nada, sino que yo no es un sentimiento. Y hay gente que dice, yo no puedo perdonar. Si es que no es eso, es tomar la decisión de no vengarte, de no pagarle con la misma moneda, de, en lugar de desearle el mal, desearle la conversión, que se arrepienta y que repare. Eso es perdonar. Entonces, pues es importantísimo. Y luego hay tres puertas, y vamos a ir acabando porque a mí se me ha hecho ya bastante tarde. Sí, padre, gracias por el tiempo. Hay otras tres puertas de las que no tenemos culpa. La primera son los maleficios. Y hay, ojo, que hay muchas maneras de maldecir. Cuando una madre le dice al hijo, pues te va a pasar, vas a ser un desgraciado si haces esto y tal, no sé qué. Lo está maldiciendo. A los hijos hay que bendecirlos. Hay que imponerle las manos a los padres. Son los, para imponer manos, tienen autoridad. Sobre el pueblo de Dios, los ministros ordenados. Y luego, los padres sobre sus hijos. Y hay que bendecirlos, no maldecirlos. Pero luego ya hay maneras expresas de maldecir, invocando a los demonios o acudiendo incluso a un brujo. Cuanto más cercana sea la persona que maldice, más daño produce. Por ejemplo, que si un hermano maldice a sus hermanos por cuestión de herencias, eso es demoledor. Que una madre maldiga a un hijo o un hijo a su padre, demoledor. O sea, es peligrosísimo. Luego, la quinta puerta son las heridas afectivas, desde el seno materno. No solo las que hemos tenido en nuestra tierna edad, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra edad adulta, no solo esas, sino también las heridas que ha habido durante la gestación. Eso es uno de los descubrimientos que reveló el Espíritu Santo hace 50 años en el ámbito de la renovación carismática. Yo no soy carismático, pero he aprendido mucho de ellos. Y el ámbito de la renovación carismática, y que ahora la neurología pediátrica es el tema estrella. La repercusión de los acontecimientos que se producen durante la gestación, cómo repercuten en la personalidad. Heridas de rechazo de identidad, que quieren un varoncito y es una niña, o al revés. Heridas de opción no por la vida, heridas de miedo, de inseguridad, de falta de autoestima, de, por ejemplo, un niño dice, a ver cómo fue el parto. Y resulta que el chaval se dio la vuelta y no quería nacer. O se adelantó para provocarse la muerte. O se retrasó y no quería salir del seno materno. No le interesaba el mundo que le esperaba, porque el chaval sabe, por medio de neurotransmisores y hormonas, todo lo que le sucede a la madre y el entorno de la madre. Y entonces, pues se pueden producir unas heridas que hay que sanar. Todo eso, hay unas oraciones, vienen en el libro de las seis puertas, para cada puerta, pues irla cerrando. Y finalmente, las herencias ancestrales. Las herencias, esto es un tema que lo han puesto en duda algunos obispos y algunos teólogos. Entonces yo me tomé la molestia de hacer dos conferencias para refutar esas objeciones y para explicar que la sanación intergeneracional es algo que pertenece a la tradición viva de la Iglesia. Mire usted, si tú vas al médico, lo primero que te pregunta es antecedentes familiares, para cosa física. Si vas al psiquiatra o al psicólogo, lo primero que te pregunta es antecedentes familiares, porque todos son conscientes de que por los genes se transmiten no solo cosas buenas, sino también enfermedades. Yo cuando voy a la Seguridad Social, en mi volantito me ponen riesgo de cáncer de esto. ¿Por qué? Porque mi madre murió de un cáncer. Entonces los hijos, pues tenemos ese riesgo de repetir ese cáncer. Bueno, pues en el plano psicológico lo mismo. Bueno, pues en el plano espiritual, en contra de lo que dicen estos teólogos, y además viene en la Biblia constantemente, hay también herencias espirituales.
La primera y más evidente que nos afecta a todos es el pecado original. Uh-huh. El pecado original es un gen, no es ningún gen, pero se transmite por generación, va adherido a la generación. Es un estado espiritual que se transmite por generación. Es una carga epigenética. Pues de la misma manera hay pecados muy graves que cuando no han sido retractados en vida por los que los cometen, cosas de masonería, cosas de arruinar una familia, alcoholismo, drogadicción, asesinato, aborto, abuso sexual, incesto, tal. Hay cosas muy graves que si no se rectifican puedes lastrar a las generaciones siguientes. Cristo ha puesto un freno, como dice el Éxodo, que así como el bien se transmite por 1000 generaciones, es decir, siempre, el mal solo hasta la tercera o cuarta generación. En el enunciado del Decálogo, que aparece en el libro del Éxodo y en el Deuteronomio, cuando habla del primer mandamiento, como acaba usted de decir, es que dice el padre el obispo Barro, pues el pecado más grave es el pecado de ocultismo, pecado de idolatría. Y entonces ese pecado, dice el Éxodo de Deuteronomio, soy un Dios celoso que castigo los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, pues hay que hacer sanación intergeneracional. Cuando ha habido cosas de brujería, de ocultismo, de masonería, de cosas, pecados graves, porque uno nota pues, que hay una cadena. Le pongo un ejemplo que no tiene que ver con la idolatría. Me viene una madre con una hija de 13 años. Me dice, padre, vengo a verla porque el otro día descubrimos que nuestra hija estaba chateando con un pederasta. Decía que tenía 18 y en realidad tenía unos 30 por ahí. Bueno, el pederasta ha ido a la cárcel y tal. Y digo, bueno, señora, esto pues tienen ustedes que tener más cuidado. Dice, no, padre, es que no me está entendiendo. Esa niña nunca nos ha dado un problema. Que de pronto se meta en un charco de esas características nos parece muy raro, muy sospechoso, nos parece diabólico. Entonces, ante esa afirmación de la madre, le pregunto, ¿le puedo hacer una pregunta, señora? Dice, sí. ¿Usted ha sido abusada? ¿Cómo lo sabe? Bueno, no, que no lo sé, se lo estoy preguntando. Dice, sí, padre, he sido abusada. ¿Y le puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, pregunte. Ya se puso un pase en guardia porque decía, este dispara con bala. Y entonces le digo, ¿y tu madre fue abusada? ¿Cómo lo sabe usted, padre? Que no lo sé, que se lo estoy preguntando. Pues también, digo, pues mira, hija, este es el tema, que aquí hay una cadena intergeneracional. Tu madre fue abusada, la abuela de la niña, probablemente la bisabuela, usted, y ahora le tocaba a la niña. Y gracias a su oración ha sido interceptado el ataque. Pero ahora tienen ustedes que hacer oración de sanación intergeneracional para que el tema no vuelva a repetirse y cortar la cadena. Padre, aquí, ¿qué opinión tiene de esos farsantes que también se están aprovechando de esta realidad, de la realidad de esta sexta puerta intergeneracional, para crear todos sus sistemas de terapias, de bioneuros no sé qué, donde Dios queda al margen? Constelaciones familiares. Sí, bueno, hay toda una variedad, ¿verdad?, que se aprovecha, como digo, de una realidad que es más que evidente, para después ellos encauzarlo con su propia metodología, pero siempre al margen de Dios, al margen de la religión cristiana, ¿verdad? ¿Qué opina de esto? Sí, pues que efectivamente que ellos se basan en una realidad que Juan Pablo II explicó en su exhortación Reconciliación y Penitencia, que dice que estamos conectados en el bien y en el mal. Uno que se mete en el mal tira para abajo de los que le rodean. Uno que se mete en el bien levanta a los que le rodean. Entonces, pues esa realidad de la comunión en el bien y en el mal, ellos lo aprovechan, lo tratan, dicen que te lo van a solucionar invocando a los demonios, constelando, cambiando de lugar, no sé qué, pero eso es una invocación a los demonios. O todo tipo de terapias alternativas y tal. Entonces, eso es, ahí es donde viene el fraude. Es una realidad que estamos conectados, pero lo que no es una realidad es que se pueda solucionar eso
con invocaciones explícitas o implícitas a los demonios, que agravan el problema, porque siempre que se acude al brujo, al tarotista, al constelador, te quita uno y te mete tres. Y te crea adicción, porque dice, oh, pues la otra vez cuando acudí, me sentí mejor en eso en que acudí, ahora me he puesto peor, no sé por qué. Entonces vas a que te quite los tres de ahora y te mete siete. Y cada vez estás más enganchado y peor. Y esto no tiene que ser intencional, al igual que ya hablamos con el ocultismo en la segunda puerta, ¿verdad? Es decir, hay una persona que puede tener su barajita de tarot y que le va echando las cartas a la gente con toda su buena intención, pero aunque esa persona no tenga una intención diabólica, a través de ese acto hay otro tipo de energías que, como usted claro, decía antes, sí, se cuelan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese es el punto, que uno podrá hacerlo ingenuamente sin saber lo que está haciendo, pero, bueno, luego se van dando cuenta, ¿eh? Que mucha gente que estaba en el Reiki, que estaba en el tarot, que entró sin mala voluntad y que luego empezó a pasarle cosas que se dieron cuenta que ahí había algo especial, ¿eh? Pero en cualquier caso, si están, al echar las cartas, estás invocando a los demonios, estás propiciando que los demonios actúen, que te comuniquen una información que siempre tiene una parte de verdad y una parte de mentira y que siempre está ordenada a engañarte y hacerte daño. Padre, la verdad es que nos hemos alargado mucho más de lo esperado, pero por mi parte lo celebro y lo agradezco muchísimo. No sé si hay algo que le gustaría decir antes de terminar, algún mensaje que le quiera enviar a la audiencia. No, pues hombre, yo lo que quería decir es quizá para subrayar lo que dice mucho el Papa, que no darle protagonismo a los demonios en nuestra vida, que siempre el protagonismo se lo demos a Dios. Mejor manera de combatir es la alabanza. Yo les recomiendo cuando tengan una opresión, cuando se despierten por la noche con un problema, que se siente, usted empiece a decir mentalmente, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y eso es demoledor para los demonios. No lo soportan ni 30 segundos. Pues gracias por esa recomendación, padre. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento, su sabiduría. Las puertas del canal, como siempre, quedan abiertas para que usted llegue cuando quiera. Está usted en su casa y, bueno, pues la audiencia también nos dirá cuáles son sus sensaciones y esperemos pronto volver a poder hacer algo juntos. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y por también darme esta oportunidad de aclarar cosas que a la gente le ayudan, porque estos problemas, por desgracia, nos atañen a todos y el saber cómo actuar siempre es, me parece que es algo muy conveniente. Muchas gracias, padre, que Dios lo bendiga. Igualmente.